Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de este primer corte de Publi en la edición número 31 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Nos ven en estreno en esta noche de jueves y si no, pues en redifusión. Aquí están conmigo a mi vera y como siempre mi pedazo de equipo titular, Saida González, Partido Popular, Verónica Meseguer, Coalición Canaria y Lázaro León, Partido Socialista, enfrentado a mí. No, pero no el partido. Rapidito, para lo de Julio Venga, Pérez, estábamos hablando de Santa Cruz y Lázaro tenía que apuntar algo acerca de Julio Cruz, que Julio Cruz está... Julio Pérez. Julio Pérez, perdón. Es cierto, siempre los confundo. Julio Pérez en el... Julio Cruz es el que, teóricamente, el Partido Socialista, higienizado, ha metido a dedo, saltándose el procedimiento sí. y Julio, otro, claro, Julio Cruz está ahora en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ha venido en una comisión de servicios porque es funcionario de tipo A, pero bueno, ya eso... Julio Pérez era el que hasta ahora había sido consejero de Sanidad después de Teresa Cruz, ¿no? Exacto, Julio Pérez, vale. que es consejero de... Exacto. Que además fue en la época de Jerónimo. Julio Pérez nunca votó a favor de las cuentas de Enmasa, nunca. Y eso él... Yo ayer hablé con él. A ver, explíquenme lo de Enmasa. Yo explico ¿Qué es lo que pasa con Enmasa? No, pero para que los porque además está relacionado con el siguiente punto, que es el tratamiento del agua. ¿Qué es lo que pasa con las empresas públicas de agua? ¿Se les da una concesión por parte de los ayuntamientos para qué? Para que ellas traten, gestionen el agua, la lleven hasta los hogares de las personas. Y además, si como se constituyen en empresa mixta, se da beneficio. Eso sería mejor. Yo no, siempre pienso no que sería mejor. Dar, beneficios no pueden dar, o sea, porque tienen que cubrir, o sea, en el precio del agua no son precios, son tasas, entonces no son cantidades que puedan dar beneficios, ¿vale? Entonces, realmente lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Santa Cruz es que cuando la gestión del agua era llevada por el propio ayuntamiento, habían graves deficiencias en la gestión del agua. De hecho, en muchos ayuntamientos, pues bueno, la problemática de llevar por parte del propio ayuntamiento esa gestión hace que, bueno, pues que la gestión del agua no mejore. Ojo, tenemos ya los ayuntamientos diciéndonos que control con el agua, lo hemos visto, bueno, lo ha dicho en esta casa Fidela Velázquez, alcaldesa de San Juan de la Rambla, que hay que empezar a controlar y ahorrar agua durante este verano. Lo hemos visto también una pequeña campaña en Los Realejos, que es del Partido Popular, otro signo político distinto. Lo que estamos, lo que se está viviendo es que el problema con la falta de agua no solo es la carencia de agua, sino que además la carencia de agua potable también se produce porque todas las vías de distribución, las canalizaciones del agua pierden agua y hay municipios donde se pierde más del 50% del agua pero en las canalizaciones. Es un problema de gestión, no de la empresa pública. No, pero no de empresa pública o gestión directa del ayuntamiento. Claro. En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, pues históricamente antes de que se llegara a dejar, o sea, a sacar de la gestión del propio ayuntamiento la gestión del agua, pues el agua en Santa Cruz tenía muchísimos problemas. Cuando se hizo ese contrato para que una empresa externa gestionara el agua, se pusieron sobre la mesa una serie de mejoras que debía asumir la empresa que gestionaba el agua, en este caso Enmasa, históricamente que ascendía una cantidad de 45 millones de euros. Bien, esto siempre ha habido una discusión porque Enmasa dice que ha generado esa cantidad, ha invertido esa cantidad por parte, curiosamente siempre del Partido Socialista se dice que esa cantidad no se ha invertido, pues esto no es otra cosa de que si el Partido Socialista dice que no, la empresa dice que sí, acaban los tribunales y el juzgado dirá si sí o si no, porque cuando desde el ayuntamiento hemos tenido conflictos con Enmasa, han llegado conflictos a los tribunales y hay tribunales que le han dado la razón a Enmasa, con lo cual estos Exacto. argumentos donde dicen no, es que Enmasa es horrible, es permanente por parte del Partido Socialista, todo es malo, todo es corrupto. A ver, esta todo semana no sé hemos y escuchado. La realidad es que luego no es así. Esta semana hemos escuchado que se le está dando dinero a Enmasa. A ver, sí, es el resumen. Resumen de lo que yo he podido leer. A ver, Lázaro, explícanos. A mí no me sorprende que el PP siempre defienda a la empresa privada frente a la empresa pública, porque ahora ha dicho una que. Todas las empresas. Vale, no, pero bueno, da igual. O sea, vale, pues acepto pulpo como animal de compañía. Las empresas que son de agua, por ejemplo, tienen que ser públicas. ¿Que hay una mala gestión? Oiga, pues habrá que coger al concejal de turno o al alcalde de turno y políticamente destruirlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Y en Icó de los Vinos está pasando. Y en Icó de los Vinos sí es verdad lo que dice Saida, que estamos perdiendo un montón de agua, una cantidad. Y hay una cosa más grave, que la red de agua principal es Duralita. Con lo que eso conlleva. No, bueno, ese es otro asunto. Con lo que eso conlleva. ¿Por qué tratamos como tratamos el agua? Sí, pero bueno, yo con el tema, para que no se quede en el aire, porque si no se queda en el aire, y después por las noches me pongo el programa y me saco. O sea, son muchas cosas. El tema de Julio Pérez.
Venga, Julio Pérez era presidente. Los presidentes de, en este caso de este ente en determinado no tiene poder ejecutivo. Y en las cuentas votó en contra, como votó José Ángel Martí cuando lo sustituyó, porque Julio Pérez tuvo un año y dimitió. Porque ayer, anoche, yo lo llamé precisamente y digo, oye, mañana tengo el programa, va a ir esto seguro porque va a salir con el tema. Y me lo dijo bien, claro. Dice, mira, seguramente esto se va a ir a la justicia, esto se va a judicializar, yo voy a tener que ir a declarar. Sí, y las actas están ahí. Y están lo que yo dije con los 45 millones y lo que voté. Dice, por lo tanto, tanto yo como José Ángel no tenemos problema por eso. No, pero ahí está la otra parte, que también tiene su derecho a defensa. Por eso, lo que estoy diciendo por esto, a mí me encanta, y lo digo de verdad. Cuando hay sospechas, lo mejor es judicializarlo. Es lo mejor, y lo dice un demócrata convencido. ¿Por qué? Porque la justicia al final, porque también se decía que lo de las Teresitas no era nada. Yo recuerdo a Coalición Canaria decir que lo de las Teresitas no era nada. Y mira dónde acabó. ¿Y qué es lo de Arona? Lo de Arona de Yo te contesto, te contesto. Tú me preguntas y yo te contesto. Pero tú me preguntas y yo te contesto. Verónica, tú me preguntas. Pero Teresita, pero, o sea, tú sabes lo que te faltó decir el Gürtel, porque no habla de los héroes, pero habla del Gürtel. En perseguir, en amenazar. No, eso no es perseguir. ¿Sabes lo que no han hecho? Gestionar. No han gestionado nada. Es que me encanta cuando atacan a la justicia como la derecha más dura de este país. Me encanta. Espera, deja que sea presevero. Qué malo justicia. La justicia, los jueces son muy malos. Y de lo de masa. Y sinceramente, resolviéndose por donde se tiene que resolver. No, resolviéndose no. Sí, con una sentencia que lleva en la cárcel. Tu alcalde de Coalición Canaria en la cárcel. Eso es lo que es, lo que es la Teresita. En cualquier caso, a mí me gustaría. Las personas que hagan lo que tengan que hacer. Ahora no, Serona no pertenece a Coalición Canaria. Y los de los ERES del PSOE, mira, si a mí dejaste, me hace, mira, si me dejaste contento, mira, que me preguntaste. A mí me hace gracia. A veces me da gracia porque le dicen, ¿no? Le dicen a Pedro Sánchez y Ábalos, ¿no? ¿Y qué pasa con los del PSOE? Porque tú sabes que la mayor caso de corrupción que ha habido en España y en Europa ha sido los ERES de Andalucía con el Partido Socialista, que parece que aquí la gente se olvida, ¿no? El Partido Socialista ya no gobierna en Andalucía. El mayor caso de corrupción. O sea, no deja de ser un hecho que... Entonces, y le dicen a Ábalos y a Pedro Sánchez, no, pero bueno, y estas personas... Ellos ya no son del PSOE. Pero Cerolo puede pasar 10 años. ¿Cerolo sigue teniendo carne de partido? No. Claro que no. Pero espérate. Y después de pasar. Pero tú sabes lo más simpático. Después de pasar 10 años, el único argumentario que tiene el PSOE de la gestión de Santa Cruz es Cerolo y las Teresitas. Después de 10 años, fíjate tú, qué bien lo hemos tenido que hacer. Para que el único argumento sea la mortadela. A las elecciones, la mortadela. Iban dopados a las elecciones. Que yo ¿no? jamás me vi un bocadillo de mortadela. Jamás me vi un bocadillo de mortadela. Mira lo que está diciendo. Pero que al final, si fuera real, si realmente fuera verdad, que cuando el partido que lleva la limpieza, la buena gestión, el acabar con todo lo que olía sucio, actuara cuando llega el gobierno así. ¿No es verdad? Bien, pues no es verdad. No solo es verdad, sino que han demostrado desde que están gestionando la limpia de todo el personal que pudiera parecer que no respondía a los intereses del Partido Socialista. Independientemente de su valía técnica y del conocimiento del área que gestionaba, da igual, fueron todos eliminados. Han empezado a hacer nombramientos saltándose los procedimientos legales establecidos, con comités o con grupos de selección de personas formados por políticos. Entonces, eso es así y se ha ido denunciando una y otra vez. Y de hecho, lo de Julio Cruz lo tienes ahí sobre la mesa, y además, no por otro partido político, sino por otros aspirantes a ese puesto funcionario que han visto cómo digitalmente se les ha puesto por encima al cuarto aspirante frente al primero. Señalar es mala educación, ¿eh? Es una designación digital. Digital. Esto que tanto... Luego, las subvenciones nominativas que tanto criticaban y que ahora siguen dando el Partido Socialista estando en el gobierno, todo ese tipo de gestión ya fuera del ámbito del Tumás, de la Gürtel, del ERE, de no sé qué, porque lo que resulta sorprendente es que cuando el argumentario del Partido Socialista es todos los demás son sucios, han cometido ilegalidades, han cometido tal, cuando realmente a ustedes les toca el caso más grave de fraude a la administración pública económicamente cuantificable que deja más allá deja en el suelo
todos los demás casos que se han podido dar, lo que es increíble es que ustedes todavía omitan lo suyo y sigan tratando de lo de los demás. Entonces, yo creo que cuando llegamos a este punto, ejemplos de, claro, de corrupción tenemos, el caso Varadero en el municipio del Rosario. ¿Qué pasó con Gumersindo en Candelaria? ¿Qué está pasando ahora con Arona? Vamos a ser justos, Gumersindo, la justicia le dio la razón. O sea, no podemos meter los gatos en el mismo saco. Bueno, pero al fin, pero el partido lo defenestró. Pero porque antes se lo quería contestar a Verónica, que me hizo la pregunta y después no me dejó contestarle. Porque es cierto, Verónica obvia los casos del Gürtel, pero bueno, es normal, son de derecha. Pero tendrías que callarte la boca y sentirte avergonzado, como nos sentimos el Partido Popular de la Gürtel, como nos sentimos de los casos. Pero es que lo peor de ustedes es que no se arrepienten de nada y todavía tienen la poca vergüenza teniendo el expediente, o sea, teniendo el mayor fraude en la historia de España con el caso de los ERES, todavía siguen lanzando. Bueno, yo ahora le contesto a Verte porque ella me pregunta y se contesta. Como nos sentimos avergonzados en el partido, personas que han robado y utilizado y eso no es el partido. Pero eso es el resto de los partidos. Ustedes meten la pata hasta el fondo a unos niveles absolutamente incalculables y todavía siguen manchando y tirando barra. Ahora le contesto yo. El caso de los ERE, claro que hubo corrupción, por supuesto. No, la mayor corrupción en la historia de España. En un caso, en uno por uno. No, 600 y pico mil millones de euros. Vale, el próximo programa traemos a ver quién tiene más casos de corrupción, si el Partido Popular o el Partido Socialista. Me van a empezar a mí a tirar de hilito, que al final... Mira, es fácil, buscan en Google. Es que ya no cabe... Y empieza la púnica, Gürtel. Pero si ustedes son como el Madrid, campeones de Champions, pero en corrupción. O sea, no cabe el itu más ya. No cabe la limpieza del Partido Socialista con respecto al resto de los que además lo utilizan. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos lo utilizan como rédito político. Me explico, porque como está diciendo Zaida, no son capaces de hacer esa autocrítica con eso y además machacan a los demás. Como si yo no tuviera sello. A ver, ¿qué es el problema? Que no me pregunten, no me vayan a hablar. Porque José Manuel. Yo te contesto con los ERES y yo no tengo ningún problema con los ERES. José Manuel Bermúdez tiene un currículum intachable. Hasta ahora. Lázaro, mira, es súper fácil. Condena los casos de corrupción del PSOE en esta isla y en este país. Condénalo. Por lo menos me deja hablar, porque si yo te dejo hablar. Una pregunta. Llevan media hora las dos contra mí, las dos contra la izquierda. Tú, y no dejan hablar. El Partido Socialista Canario. A ver, sí, tú conoces mi partido muy bien, ¿verdad? Pero escuche, ¿con quién se sienten como Lázaro, céntrate. ¿Con quién se sienten como gobernado más con el PSOE? A ver, Lázaro, escúchame. No han gobernado. Lázaro, escúchame. Hemos gobernado céntrate. Más con el PSOE. No, ¿cómo que? Ay, mi madre, ¿cuánto hemos gobernado con Coalición Canaria? 8 años. A ver, que vamos a cambiar de tema ya, pero para cerrar esto. Sí, no, pero escúchame. El Partido Socialista, tú como miembro de la ejecutiva del Partido Socialista Canario... Haz una condena expresa y pública de los casos de corrupción del Partido Socialista en Canarias. Antes que me interrumpiera... Pues venga, hazlo. El primer partido que firma un convenio con Transparencia Internacional no es de izquierda, no es del PSOE, no es bolchevique... El primer partido que lo hace es el Partido Socialista, bajo el mandato o bajo la secretaría de Pedro Sánchez. Es mentira. La normativa que ha dado amparo a poder ir judicialmente contra los corruptos fue firmada y aprobada por el Partido Popular. Pero que estás hablando de dos cosas distintas. ¿Te das cuenta como ella misma se contesta ella misma? Es que parece que fue Pedro Sánchez. Ahora yo voy más atrás. Ahora te doy un argumento más atrás. Y una moción de censura. Vale. Donde el nepotismo, la entrada digital de miles de cargos, el incremento del gasto público ha venido de la madre de Pedro Sánchez. Y bien que me parece para salvar a la gente. Mientras ustedes salvan a los poderosos, la izquierda salva a la gente. Porque es el primer partido que ha intentado que salgamos todos. Ustedes firmaron una reforma judicialmente también metido en problemas de maltratador también.
Dile todo ya a Pablo Iglesias. Es que ya lo que te falta por hombre, decir. Hombre, a Pablo Iglesias. Dile el que mancho soy yo. Escúchame. El que mancho soy yo. Escúchame. A Pablo Iglesias y a todos los políticos. Escúchame. Porque toma champán. No, pero espera. No lo digo yo. Lázaro, que quiero meter yo una cuñita. Que quiero meter yo una cuñita que tiene que ver con lo nuestro, con nuestro medio. Y es lo que hemos escuchado esta semana del vicepresidente del gobierno de este país hablando sobre los medios de comunicación, sobre las líneas editoriales, sobre que se justifican los insultos a periodistas, etcétera, etcétera. Aquí estamos empezando a bordear una, y por cierto, el Partido Socialista se ha desvinculado, no, se ha desvinculado, absolutamente, hemos visto a Margarita Robles decir que Pablo Iglesias se equivoca, etcétera, etcétera. No, y la vicepresidenta del gobierno. Bueno, pues esto se lo decimos nosotros a los ciudadanos desde Canal 10. La libertad de expresión y la libertad de prensa es una línea que no se puede pasar ni pisar en ningún momento porque se nos cae todo el chiringuito, se nos cae todo el sistema democrático. Y yo me pongo en este tono, es que me cabrea ya mucho esto con lo de los medios de comunicación, que somos el filtro natural, ¿vale? Y una de las garantías de la libertad y de la democracia en este país. Y me cabrea sobremanera, lo haga Pablo Iglesias, lo haga Rajoy o lo haga quien lo haga, ¿vale? Pero el vicepresidente del gobierno... ¿Ana Pastor dónde acabó? ¿Dónde acabó Ana Pastor? Nunca. ¡Ay, mi madre! Bueno, pero a ver, que Se la fulminaron. Que no puede ser que al mensajero no se le puede dar, ¿vale? Vale, ahora yo... Las balas no pueden ir al mensajero, perfecto, porque eso es malo para todos. Sí, que además... Entonces, estamos viendo esto, lo que significa... Y esto no es ni ser de derechas ni ser de izquierdas, es simplemente ser demócrata. Llevamos 10 minutos para que yo conteste lo de los... Bueno, jefes. Vale, pero es que esto es importante decirlo. Para que después me dejen contestar, importante porque decirlo si no porque, van a decir que yo defiendo la corrupción. Porque, pero escúchame, Lázaro, es importante decirlo porque se cuela en el discurso, ¿vale? Y en el relato de los políticamente correcto en este país y es empezar a deslizar ese tipo de ideas de que hay que darle a los periodistas. Hasta Jiménez Los Santos tiene derecho a decir lo que le da la gana. No a insultar a nadie, pero tiene derecho a decir lo que le da la gana. Y los ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos derecho a que haya distintas opiniones y distintas visiones de la realidad, que para eso están los medios de comunicación. Y ya nosotros, como ciudadanos, haremos el resumen que tengamos que hacer y sacaremos las conclusiones que tenemos que sacar. Pero esto de venir y de decir que es que hay que insultar y que las cloacas del periodismo, no hablemos de cloacas, porque... Cloacas de periodismo, policía patriótica, se están metiendo dentro del debate... A ver, Lázaro, esto es una cuestión democrática. No es. Pero que el Partido Popular diga policía patriótica, las pruebas contra Pablo Iglesias, lo ha hecho el Partido Popular. Condeno, antes que nada, porque si no me van a dejar hablar, porque ellas no dejan hablar a nadie. Dale. Condeno, total y absolutamente las palabras de Pablo Iglesias. Ahora bien. El Partido Socialista ha salido en defensa de los periodistas, pero que el Partido Popular no de clases de morales, ¿eh? Que se cargaron a Ana Pastor de Televisión Española y a dos periodistas de Canal 4 presionaron a Telecinco para que se los cargaran. Mira, de Canal 4 no, de 4 Tele... Perdón. Un juego de niños comparado con lo que hicieron ustedes cuando han llegado a la Televisión Española. ¿Qué cosa? A ver, que los cambios en Televisión Española lo hacen todos. No, eso no es verdad. Zapatero no. Todos. La limpia que ha hecho el Partido Socialista desde que, no hablamos de Televisión Española, eso no nos interesa. Bueno, vamos a ver. Lázaro, lo que no puedes... ¿Te das cuenta que tienes memoria selectiva, Saida? No, chicos, la memoria selectiva la tienen ustedes para lo que les interesa. Es decir, cuando... ¿Lo hizo bien Zapatero española, o no? Cuando Televisión Española se quejaba de que habían injerencias en la televisión pública y demás, cambia la dirección... La limpia que hicieron de todo lo que no olía al progresismo implantado y que ahora esos mismos están callados cuando ha habido una limpia en la Televisión Española y se ve sistemáticamente es que no hay denuncias, fíjate tú cómo ella intenta de manipular. ¿Qué de manipular? Sí. Yo no estoy manipulando nada. Te lo argumento con datos. Los periodistas que se cargaron no eran trabajadores de Televisión Española, como el que estaba en Telemadrid, de Rosa Ana María Mateo en sede parlamentaria no dejan desperdicio. O sea, lo que está pasando en Televisión Española, hasta los propios trabajadores lo ponen de manifiesto. ¿Fue un acuerdo de la mayoría poner a Rosa María Mateo o no? Entonces, lo que está claro es que los partidos políticos no tendrían que tener ningún tipo de injerencia en los medios de comunicación. Exacto. Ese es el resumen y el objetivo. Vale, pero que lo diga el Partido Popular es de traca. A ver, venga, Lázaro. Es como decir que ellos no tienen la gaviota. Cierra con él. Vamos a cerrar el tema. El caso de los ERE. El primer partido
voy a dejarlo claro para que no me interrumpa. El primer partido que firma un convenio con Transparencia Internacional se llama Partido Socialista. A través de eso, personas como Gurmesindo tuvieron que irse de la política, porque había un juicio oral, y cuando hay un juicio oral y hay sospechas del que, en este caso, del gabinete jurídico, le dijeron, oye, no sabemos si eres honrado o no, pero te tienes que ir, porque tenemos un convenio con Transparencia Internacional y tenemos un estatuto que cumplir. Ahora bien, antes digo, Saida, no es que el partido... Ahora te digo yo, ¿quién puso en funcionamiento y quién dotó económicamente a las fiscalías anticorrupción? Un tal Juan Fernando López Aguilar siendo ministro de Justicia. Eso lo hizo el Partido Socialista, porque creen en eso. Los ERE, por supuesto, condenarlos. Pero que me digan a mí que el Partido Popular dé ejemplos de corrupción, vamos, no, no, que lo que te caso estoy diciendo, Púnica, lo que pasa caso... que tú, como vas a estar formando, yo lo que te estoy diciendo es que ningún partido puede tratar de la limpieza de su partido, porque siempre en todos los partidos, y eso lo vengo diciendo desde el minuto uno, todos los partidos tienen sus garbanzos negros, y esos garbanzos negros tienen que acabar en la cárcel cuando lo hacen. Lo que no puede ser es que cuando a ustedes los han condenado también, porque ustedes iban de limpios, de pulcros, de tal, cuando ustedes ya los han condenado por el mayor caso de corrupción de la historia de España, económicamente, por lo tanto, todo lo demás, el de mayor que ustedes de uno no por uno. Pueden hacer, lo que ustedes no pueden hacer es decir, sí, bueno, pero ustedes son peores, no, ya no, no cabe más, ese más. No, yo no he dicho eso, yo lo que digo es que el Partido Popular o Coalición Canaria se quede entre los ERE es de traca. Ustedes ya no podéis hablar de la limpieza de vuestro partido, porque no. Entonces, el tú más, y eso no tiene sentido. Pero entonces, ya no hay un más, lo dije por la gestión actual de lo que pasa, porque si todos tenemos cosas, y no son los partidos, sino son personas, ¿vale? Que ya está bien de acusar a partidos cuando son personas que lo han hecho mal, porque yo sí creo en la política, y creo en la buena política, ¿vale? Haciendo cosas como las que está haciendo, la gente va, o sea, es normal que la gente esté cansada de la política, es normal. Estamos hablando de la gestión actual y ustedes hablan de cosas de hace 10 años, de no sé cuánto, por ser ruido político. Y si entramos en eso, por supuesto, podemos hacer 4 programas hablando de corrupción, de muchísimas cosas. Y esa no es la cuestión. Pues a mí me parece bien que se hable de corrupción. Pero el otro día yo... No, se puede hablar de corrupción y condenarla, pero no hacer ruido político con cosas que ya están en eso, porque si no, nos vamos a pegar el tú más y tú más y tú más. Y eso no puede ser un argumentario para hablar de la gestión actual, para decir la gestión, la mejor gestión que hecho es hablar de Ceroli, de la mortadela de tal y del caso Gürtel. Pues lo siento, mijo, porque yo creo que aquí hay que hablar de lo que estamos haciendo actualmente y de la gestión que se está haciendo actualmente. Cosa que a día de hoy yo todavía no he oído nada. Se puede hablar de corrupción, si la hay, se puede gestionar. Yo creo que pero mira, en el Cabildo, y quitando ya el Partido Socialista con Enrique Arriaga, Ciudadano, lleva varios plenos señalando sin argumentos, sin escritos, señalando las corruptelas, las corrupciones y demás, pero no va a fiscalía, no presenta la documentación. Ya la primera vez que hice eso, hizo ese alarde de poco cloacas, menos que el pasado, las cloacas del Cabildo provocadas por Coalición Canaria, obviando totalmente que en el Cabildo los últimos 8 años ha estado co-gobernando el Partido Socialista, pero bueno, el argumento es que solo Coalición Canaria Carretera los últimos no 8 años, PSOE, escúchame si un momento, la tenía PSOE, la segunda no. Si la tenía PSOE, bueno, si solamente la PSOE, que solamente Coalición Canaria es el culpable de las cloacas, pues pero no aporta ningún tipo de documentación. En la primera vez, en su primera intervención, hace 2 plenos, cuando señaló eso, digo, bueno, pues usted ha ido a la fiscalía, ya estamos hablando de un mes. Me dijo que sí, que iba a ir a la fiscalía. La respuesta es que no ha ido a fiscalía ni ha mostrado ningún expediente de esos que señala de las corruptelas de Coalición Canaria. En este último pleno del lunes vuelve otra vez a señalar lo mismo una y otra vez. Y como le contesté yo en sede en el pleno, digo, mira, yo no sé los expedientes de lo que usted está tratando respecto a Coalición Canaria. Le reitero que vaya a la fiscalía y lo ponga en conocimiento. A mí, por ejemplo, alguien que habla de esa limpieza, como le puse yo de manifiesto, a mí los expedientes que me van llegando es que el propio consejero se compró un ordenador de 4.000 euros, que bueno, está muy por encima de valores del mercado, saltándose todos los procedimientos, no pidió presupuestos, los 3 presupuestos cuando es un contrato menor, tú tienes que pedir 3 presupuestos. No fue ni siquiera en el servicio de informática el que dijo, oiga, es este ordenador el que le corresponde. No, se salta todos los procedimientos, se gasta 4.000 euros en época de coronavirus, ahora que todo el mundo está tan dolido de lo que pasa en época de coronavirus, se gasta 4.000 euros en un ordenador portátil, que es el doble del precio de mercado de cualquier ordenador portátil que puedan ustedes encontrar en el mercado, y aquí no pasa nada. ¿Y sabes lo peor? Que es lo que estoy un poco a correlación de lo que digo, que estábamos hablando de una comparecencia del CIDEMAT de que se iban a echar a 15 personas.
No, lo peor, único que estábamos hablando del trabajo que se va a hacer futurible en recursos humanos para mejorar la gestión de los recursos humanos del cabildo. No, y de eso la innovación. También, no, pero en la primera comparecencia, eso ya fue en la segunda. Sí. Pero en la comparecencia que estábamos hablando de que se iban a echar a 15 personas de una empresa pública, lo que contestó es que malos Coalición Canaria, como tanto Zaida, que lo llamó al orden, al presidente, el presidente también lo llama al orden. ¿Sabes lo que hizo el señor Arriaga? Ah, pues yo no tengo nada más que decir. Eso es falta de gestión. O sea, ¿qué quiero decir? Que utilizan tirar barro y decir que, ¿sabes?, el lobby de la corrupción para rédito político. Y no estamos hablando ni el debate de la isla, no estamos hablando ni la gestión de qué pasa en Santa Cruz. No les importa. No les importa. Les da igual. La cantidad de niños... La cantidad de niños que se van a quedar sin servicio de que se hacían talleres, escuelitas de vela y demás, a unos precios populares, a unos precios razonables, porque si tú vas a hacer eso en la federación o en un club privado, el coste aumenta exponencialmente. Pues han decidido eliminar la gestión pública que tanto le gusta a ti, la gestión pública, despedir a esos trabajadores que podían dar esos cursillos en otro sitio. De hecho, se está pagando 14.000 euros de canon por unas instalaciones en el Club Náutico La Galera, que son del SIDEMAT 2, que se denomina incluso SIDEMAT 2, que están vacías y han optado por despedir a los trabajadores en lugar de que durante el periodo que va a durar la obra de reparación del SIDEMAT presten esos servicios en el Club Náutico La Galera. Esto es lo que estamos viviendo. Enseguida estamos de vuelta aquí con más en la edición número 31 de la tertulia de Canal 10, segundo bloque de Publi. Ya arrancamos el tercero, abordamos temas que se nos quedan pendientes de manera muy esquemática y vamos con las cáscaras de plátano y los aguacates de oro. Enseguida estamos con más aquí en Canal 10.